días tengan todos ustedes. Hoy es sabadito, un lindo sábado. Está bien bonito el clima. Ahorita nosotros venimos a hacer unos mandaditos, pero primero vamos a comer algo porque no hemos comido nada el día de hoy. No me levanté tan tarde, me levanté como a las 7, por ahí 7 y media. Mi esposo se fue a cortar el pelo, pero lo hemos pasado esta mañana ahí en la casa. En andar haciendo una cosa a otra se nos hizo un poquito tarde. Ya después de aquí vamos a hacer nuestros mandaditos. ¡Oh, las llaves las dejé adentro! Muy mona la chica sin las llaves. A mi esposo le cortaron ya su pelo. ¿Cómo te lo dejaron? ¿Bien? Bien pelón. Bien pelón. Dice que se lo cortaron de más, pero digo que se mira bien. Ahora se me mira una frentonón. Híjole. Ah, pero te miras cute, te miras guapo. Ahorita venimos a comer a un restaurante que mi cuñado Josué nos recomendó y nos antojó con el platillo que nos mandó. Eric quería comer comida china, japonesa. Ajá, japonesa. Uy, creo que está cerrado, ¿o no? Le está enseñando a Betsy cómo usar los palillos. Le regalaron este para que pueda comer mejor. ¿Te gustó, Betsy, el regalito que te dieron? Te los puedes llevar a la casa para que aprendas. Estoy pensando pedir una sopita de... Es una ramen de pollo. Así se llama el restaurante. Yo voy a pedirme este de Hawaiian Roll. Tiene camarón, queso crema, aguacate, mango y una salsita dulce. Mmm. ¿Ya sabes? Sí. Miren qué delicia, qué rico. Tiene pollo, carne y camarón. Está bien bueno, ¿verdad? Y nos trajeron esta salsita. Salsita de sriracha. Miren la sopita de Betsy, qué bonito. ¿Hubieran visto la cara de Betsy cuando miró la sopa? Tiene la ramen. Pienso que esto es como hongos, pienso yo. Tiene pollo, tiene este huevito. Ay, qué rico. Lo mío es esta sopita. Ay, Ari se pidió una sopita miso soup, creo que se llama. Esa es la cuchara, mami, dámela. Es para el caldito. Creo que este va a ser tu restaurante preferido, Betsy. Por la sopita. Ya nos llegó nuestro sushi. Miren, este es de camarón. Bueno, sí les dije lo que tenía hace ratito. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Y yo encargué un egg roll. Creo que esta salsita de pato que le dicen duck sauce. Alguien le encantó la sopa. Ahorita pasé a la casa de mi cuñado y mi concuña Lupe y vine por todo esto porque voy a hacer un ponchecito para el rato. Hoy estará festejando su cumpleaños y hoy es su cumpleaños, el 28 de enero. Mira, sacaron toda la... No pagaron la renta. Wow. Todos se lo echan bajo en él. Ay, no, qué feo. Se les mojó. Ay, qué triste es eso cuando te sacan todo para afuera. Ay, yo estaba hablando acá y ya me quedé. Así. Uy, huele bien rico esto, pura manzana. Con guayabas. Ahorita voy a ir a la casa. Mi esposo y Betsy se van a quedar ahí. Yo voy a ir a la tienda. Necesito comprar un regalito. Y ya me regreso para hacer este delicioso ponche. ¿O me quieres acompañar a la tienda? ¿No? A él casi no le gusta mucho las tiendas. Más bien no le gustan. Las tiendas de ropa, menos. Ya pasé a dejar aquí a mi esposo y a Betsy. Vámonos para la tienda porque ya es la una y ya en unas cuantas horas se pasa el tiempo. Ahí les muestro un poquito en la tienda, si puedo. Ando aquí buscando un regalo para mi cuñada, bueno, para mi concuña. Hay unos vestidos bien bonitos, miren este. Está hermoso. Voy a ver si llevo este. Miren, este me gustó mucho. Está hermoso este vestido. Para una fiesta. Ya conseguí unas zapatillas. Vamos a ver si es su size de ella. Miren este, qué hermoso.
Tiene zipper, se levanta hasta acá. Solo que este color se nota todo. Muy peligroso, muy peligroso. Miren este qué hermoso. El corte de abajo. Miren estas puertas qué hermosas. Cuestan $89.90. Y están bien largas. Son tres secciones, miren. Una, dos, tres. Tan preciosas. Sí, ya salí de la tienda. Ya vamos para la casita. Vaya que sí me tomó tiempo porque había bastante fila para pagar. Pero bueno. Ya venimos, ya casi van a ser las 3 de la tarde. Aquí tengo ya todos los ingredientes para el ponche. Las guayabas, son bastantitas guayabas. Me encanta a mí cuando el ponche sale con bastantes guayabas. Esto lo compró mi concuña Lupe. Ya tengo todo por aquí. Pasé ahorita a comprar a la fiesta estas uvas. Ella no las encontró. Aquí está el azúcar. Estas las compré ahorita en el fiesta. Porque estas le dan bien rico sabor al ponche. Si ustedes le ponen de esto a su ponche, esto le da un cambio drástico, sabe bien rico. También me trajo los piloncillos. Vamos a lavar todo esto. Este es tamarindo. Voy a sacar la jamaica, canela y vamos a ponernos a trabajar. No les voy a grabar la receta completa. Mi mamá ya la tiene en su canal. Se los voy a dejar por aquí o en la cajita de descripción para que vayan a verlo. Solamente les voy a enseñar el proceso que vaya haciendo. Así hasta que estemos listos para irnos a la fiesta. Saben que el día cambió bien bonito. Se pronosticaba lluvia y estábamos toda la semana revisando. Ojalá que no llueva. Y el día de hoy hasta se puso poquito caliente. Andaba yo en la tienda y como traía chamarra, me sentía que me estaban dando piquetes. Y como este vestido es como tipo suéter. No, hombre, ya se han de imaginar. Pero no me quité la chamarra porque andaba así apurada. Ahorita acabando de esto, me pongo a enredar su regalito o ponerlo en una bolsita. Ahorita voy a lavar todo esto porque tengo que ir por mi olla. Le di caldo de res a mi cuñada Nikki y ella tiene mi olla, entonces tengo que ir a su casa por ella. Pero primero voy a dejar todo listo y luego me arranco. Que van a ser las 3:30. Faltan dos horas. Pero como quiera, sí la hago. Aquí ya están todas las frutas. Vamos a lavarlas. Va a cambiar de mascota. Ay, está bien bonito. Sí, ¿te quieres ir conmigo? Sí, ¿te quieres ir conmigo? Sí, Betsy, papi va a decir no. ¿Sí te lo vas a llevar? ¿Sí? Súbete pues. Pero va a hacer popó. No, allí en el carro. Ándale pues, Betsy. Ok, Betsy, siéntate ahí. No se te vaya a ir. A ver qué dice tu papá. Ahorita aquí ando preparando el ponche. A la misma vez ando haciendo el regalo, poniéndolo aquí en esta bolsita. Miren esta bolsa, qué hermosa. Esta la tenía ahí, yo no me acuerdo quién nos la dio, si yo la compré, quién sabe. Pero tenía esta y esta bolsita de aquí. Voy a poner todos sus regalitos aquí, lo que le compré. Ya puse algo ahí adentro. Creo que queda muy bien con lo que le regalé, los colores. Entonces vamos a ponerlo. Disculpen mi mesa, ando doblando ropa que está saliendo de la secadora, hay más ropa. Y pues aquí tengo las decoraciones que necesito guardar todavía. Pero sí, el regalito ya está listo. Lo voy a poner acá en la puerta para que no se nos olvide. Mi esposo todavía no llega, entonces así me da tiempo todavía de terminar. Miren, así la llevo. Aquí puse ya, la jamaica, caña, tejocote, clavitos, canela y tamarindos. Ya lo puse aquí, ya casi está. Quiero que hierva muy bien. Y aquí tengo la fruta ya picada, que es manzana, pera. Aquí tengo las guayabas. También tengo las uvas. Ya están las uvitas aquí lavadas. Las desinfecté con vinagre. Y ya están listas. Miren, chicas, así es como quedó ya el ponchecito. Ya quedó bien, bien rico. Miren las papayas. Miren las guayabas. Están casi a punto de reventarse. Está bien surtidito de frutas. Ya lo voy a tapar. Ya casi estamos listos para irnos. Ya estamos listos para irnos. Me puse este vestidito. Está frío afuera, entonces
un vestido con manga larga queda bien. Mi esposo también ya está listo. Él va bien enchamarrado porque como va a ser afuera. Ahí yo soy bien friolento. Bien friolento. Y trae su termo, sus tenis. Camisa. Uh-huh. Está calientita esa, ¿verdad? ¿Ah? Está bien calientita. Sí, esto está calientita. Yo me voy a llevar. Yo me voy a llevar mi chamarra. A ver si no me da frío en los pies. Este regalo que mi esposa le dio a Lupe, cuñada. ¡Wow! ¡Ya! Una vela, un vestido, unos zapatos. Gracias. Y otras cosas. Buenos días, ahorita pasé después de la escuela de Betsy. Pasé a comprar algunas cositas por si acaso se pone muy feo el clima. Ya tenemos algo en casa. Traigo tostadas, estos totopos para hacer un pozole, maseca, para hacer unos atolitos, repollo. Llevo aquí poquita fruta, verdura. No sabemos cómo se vaya a poner estos días, entonces me quiero preparar con algo para tener en casa. Por si acaso no podemos salir, ya tengo algo. Voy a buscar a ver si hay huevo y leche si tengo. Voy a llevar pan también. Este pan nos encanta. Especialmente a mi esposo le gusta mucho esta marca. Está bien suavecito. Para hacernos unos panecitos tostados o algo. Ay, el chocolate, miren qué rico. Ya llevo chocolate. Creo que es de ese o de la abuelita, no estoy segura. Para hacernos un chocolatito. Tengo de estos en casa, miren, ese está bien rico, el de guayaba. Y ando buscando el de nuez. Pero creo que mi esposo sí me llevó. Como quiera voy a llevar uno. Por si acaso. Me encanta a mí el champurrado de nuez. Este ya se los he recomendado. Está bien rico, vienen sobrecitos. Y si lo haces con agua, por si te hace daño la leche, queda bien sabroso. Lástima que no venden del Ibarra. Solamente tienen este, pero yo compré este y no tiene mucho sabor, no como este. Ay tú, qué frío. Hijo, el mañana. Mis manos estaban congelando. Subí las cosas aquí a la troca. Mi nombre. Estamos en los 29, pero yo creo que nos sentimos más bajo, como unos 17, yo creo. Ay, no, pobre las personas que trabajan afuera. Mi esposo no fue a trabajar el día de hoy. Yo me puse una chamarra de él. Calientitas. Yo no tengo chamarras así gruesas. Pero ahora sí se ocupa. Y hasta me despeiné. Que vámonos para la casa. Anoche preparamos la calabaza que trajimos de México. Y es lo que vamos a estar desayunando. Con leche. Está bien deliciosa, bien rica. Vámonos y más al ratito tal vez hago un champurrado. Me vine sin teléfono, entonces mi esposo debe estar preocupado. Si me habla, pues va a sonar ahí al teléfono. ¿Cómo quedó la calabacita que preparamos ayer? Mamá le puso canela, clavo, piloncillo y estuvo bien rápido. ¿Te encanta, verdad? Sí. Vamos a desayunar con calabacita dulce. Y le vamos a agregar leche. Aquí está la lechita. Ahí me gusta que esté un poquito caliente. Eric la quería que estuviera fría, pero no llegó a tiempo y se calentó. ¿Sabes que yendo para México, quién sabe qué es tú? Que no me ha hecho daño la leche. Ayer tomé leche. Y ya has tomado la semana pasada. ¿Te acuerdas que tomaste con...? Ajá, sí, allá con Josué y Lupe, con la calabaza también. ¿Y ya, no? No,
Pues ojalá que no. Yo creo ya, la lombriz de la leche ya se murió. O ya se impuso, ¿no? Tal vez sí se murió. Ya no me está comiendo. Ay, no, vamos a poner leche. Mi esposo le quita toda la cáscara primero, semillas y todo. Yo no, yo así lo pongo. Aquí le voy a pasar la leche a él. Está bien rica, ¿verdad? Este va a ser nuestro desayuno. Un desayuno bien sabroso. Y yo creo que nutritivo, ¿no? ¿Se va a calabaza nutritiva? Necesitamos investigar eso. Con la mano izquierda no puedo hacer nada. Se bajó, mamá. Por eso quería bajar porque traía la gorra. Dice, mami, ¿no puedo bajar con la gorra? No, es que no los dejan llevar gorra a la escuela. Oh, ¿y luego? Dije, sí, porque muchos niños llevaban. Un señor hasta le bajó la cobija a la niña. Dice, tápate, está muy frío. Buenos días, miren cómo amanecimos el día de hoy. Está lloviendo, pero es hielo. ¿Escuchan cómo se oye? No sé si la cámara alcance a agarrar, a mirar cómo cae. ¡Wow! Es agua como mixteada con hielo y está frío, frío, frío. El día de hoy sí que nos nevó. Nos nevó con hielo también. Yo ando bien arropada. Miren el carro de mi esposo, ¿cómo está? Ya empieza el hielito a caer acá. Uy, la troca está allá, pobrecita, no alcanza techo. No, si es puro hielito. Se puede hacer un témpano y, híjole, está peligroso. Ay, no, si es agua. Es agua con... Es agua nieve. Miren las plantitas. Ando alistándome para hacer la cena. El día de ayer hice una birria de res y salió bien rica. Invitamos a mis papás que vinieran. Hice tortillas hechas a mano con el consomé. No, hombre, estaba para chuparse los dedos, solo que ayer y no pude grabarles, pero el día de hoy sí les voy a grabar un poquito. Ahorita me voy a poner a hacer unas tortillas. Aquí tengo la maseca, ya tengo el tazón donde lo voy a preparar. El comal se está calentando. Esto ya hirvió, lo dejé que hirviera bastante. Miren qué rico, la carne se está deshaciendo de suavecita. Y para este clima está perfecto. En la mañana salí un poco. No les pude mostrar mucho ya acá de este lado porque estaba lloviendo bastante y la cámara se me estaba mojando. Entonces mejor la guardé en la chamarra. Revisé los conejitos, que todos estuvieran bien. Todos estaban bien. Vamos a preparar la cena para cenar el día de hoy. Yo creo que ya solo van a ser como las 6 de la tarde. Comimos unos tamales que mi mamá nos trajo ayer. Una docena, dijo, para que tengan algo que comer por si acaso no pueden salir. Yo almorcé y comí un café en la mañana y a la comida con un ponche que me sobró, que hice para la fiesta de mi concuña. Y estaba bien delicioso todavía. Entonces vamos a preparar las tortillas. Voy a taparle para que no se enfríe. Vamos a justiciarnos estas tortillas. Como que la cámara está sucia. Creo que la cámara estaba poquito sucia y ya la limpié. Hoy en la mañana lavé los forros del sillón y ya los metí a secar. Aquí están. Ay, huelen delicioso. Y mi esposo aquí me anda ayudando ya a ponérselos, los zurroncitos de los sillones. Aquí se anda peleando con él. ¿No será que con la secada se hicieron más chiquitos, Eri? A lo mejor sí, pero... A ver, vamos a ayudarle porque se anda peleando aquí. No, sí. ¿Sí se puede? Todo se puede, está bien. Todo tiene solución, ¿verdad? Menos la muerte, eso sí no tiene solución. Vamos a ponerlos aquí y nosotros nos vamos a poner a trabajar. Esta es la masa que me gusta usar a mí. También la maseca, pero no sé qué tiene esta que me gusta aún más. No voy a hacer mucho porque nada más somos nosotros tres. Ayer sí hice un poquito más. Hice un altero de tortillas. Ya voy a preparar mi tortillera. Tengo estos hules, necesito recortarlos. Yo creo cuadrados, pero me han servido muy bien así también. Déjenme la pongo aquí. Y esto le voy a poner agua tibia. Ahí para estar lista.
tengo cilantro, lo voy a picar. De igual manera tengo un pedazo de cebolla. No voy a picar mucho porque solamente es para mí y para mi esposo. Un limón. Yo creo que voy a sacar otro limón porque nos gusta bastante el limón en el... ¡Uy! En el consomé. Y tengo las cazuelitas de barro, ya las lavé porque ayer las usamos para poner todos estos ingredientes. Así quedaron mis cazuelitas, aquí puse salsa, cebollita, cilantro, limón y puse estas pinzitas para que agarremos lo demás. Y esto lo vamos a estar poniendo aquí en la mesa, vamos a cenar en esta mesa el día de hoy. Voy a traer esta, ay, se me anda tirando la salsa, por merito. Aquí le voy a poner. Lo vamos a agarrar porque este barro como que raspa la mesa. Ponemos los tapetes y ya comemos. Vénganse a cenar. En estos tazoncitos voy a estar sirviendo el consomé. Aquí tengo el otro. Así es como se mira. Está bien rico. Le voy a preguntar a Betsy si ella quiere, pero si en caso no, pues este es para mí. Miren qué bonitos tazoncitos. Estos los encontré en Costco. En Costco encontré estos. Vienen bastantes, vienen como unos 10. Y diferentes colores. Y queda bien para cuando quieres hacer así como una combinación con tus tacos y tu consomé. Ahorita traigo los platos. Aquí puse la carne, cada quien se va a hacer sus taquitos. Aquí puse las tortillas. Vamos a taparlas para que no se enfríen. La carnita. Y pues a comer se ha dicho, miren nada más qué rico se mira. Como les decía, esto fue lo que cenamos ayer, solo que ayer no estaba grabando. Y debería haber grabado para haberles grabado cómo hice el consomé. Era mi primera vez haciéndolo, entonces por eso no me animé mucho, pero me salió bien sabroso. Ahorita vamos riquísimo. A hacer los tacos. ¿Te gustó? Riquísimo. Miren, aquí están los platos. Uno para Betsy. A Betsy le vamos a dar el pequeño. Betsy siempre se sienta aquí. Ese es el de mi esposo. Y este es el mío. Voy a agarrar las cucharas. A ver si no se cae la cazuelita que esté muy grande la cuchara. No, sí la aguanta. Le he hecho bien. Bastante cebolla. Es que eso es lo que le da sabor. La cebolla, cilantro. Allá está el limón y la salsita. Ay, no. Todavía no empiezo a comer ya. Se me hizo agua. Miren. Miren nomás. Miren nada más. Ay, qué ridícula. Hoy ha sido un día, no va a estar en casita, ¿verdad? Ni no y salí. Mañana he pasado, yo creo, porque con este hielo que está afuera, no podemos salir. Y es tortilla echadita. ¿Vamos a orar? Señor, te damos gracias por estos alimentos que vamos a comer. Bendícelos a nuestros cuerpos. Bendice a aquellos que no tienen el pan de cada día. Multiplícales en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues provecho, nosotros ya vamos a comer. Ya le eché cilantro, cebolla y salsita. Y si quieres, lo remojas. Mira. ¿Qué taquería ni qué taquería, verdad? Hombre. Por ser mi primer vez, ¿salió bien? No hay ni una queja. No hay nada que decir. ¡Qué ricura! Ya me antojaste. Ok, sigo yo. Ay, disculpe. Y luego esas tortillas, lo mejor de lo mejor. Muy rico, muy jugoso, muy sabroso.